Bueno, pues por fin me ha llegado el pedido que hice a la tienda de Nevi. Madre mía, con el COVID, el lío que se ha armado. Me ha tardado un montonazo. Pediré dentro de nada a otra tienda también, de que sea de un sitio cercano, de Asia. Esta viene de Hong Kong. Bueno, pues vamos a quitar el paquete de dentro. La bolsa de fuera, ojo, ¿eh? Ojo, esa la hay que desechar, ¿eh? De hecho, yo ahora mismo la voy a tirar. Y hay que tener cuidado con el envase exterior, porque no son tan limpios y tan ordenados en correos de tu país, ¿eh? En la tienda sí viene desinfectado el producto y no hay problema ninguno, pero no sabemos lo que hacen en correos de nuestro país. Yo por lo menos de este no me fío, ¿eh? Bueno, voy a seguir abriendo por aquí. Y ya tenemos aquí el paquete. Listo. A ver, ¿viene aquí algo más? No. Bueno, esto es lo que he pedido. Aquí vienen los detalles de lo que he pedido. Yo os voy a dejar ahí los códigos y demás. Y vamos a ir viendo. De momento aquí lo que viene son piedrecitas de ojo de gato y demás. Y vienen de muchos tamaños y formas diferentes. Ahora os las voy a mostrar. A ver. Aquí tengo un tarrito para echarlas y así las podemos ver. ¿Veis? Vienen de muchas formas y tamaños. Estos son cabujones pequeñitos. Estos quedan muy, muy bonitos los anillos, ¿eh? Ya haremos algunos para que lo veáis y demás. Y esto, bueno, para anillos o para pendientes o para lo que queráis. Y también vienen bolitas. Mira, fijaos, vienen corazones. Está todo muy bonito y esto tiene, realmente, este sí tiene un buen precio. Algunos cabujones de los que vienen son ya muy, muy pequeños, ¿no? Más bien para pegarlo en algún sitio y demás. Fijaos este corazón, qué pequeñito. Pero aún así la mezcla esta compensa de verdad, ¿eh? De verdad que compensa solo por estos. Compensa. Y por las bolitas y demás. Ya iremos trabajando con ellos. ¿Qué más? Os voy a enseñar. Vamos a ver si este es de 6 milímetros. Ahora lo vamos a comprobar. Sí, 6 milímetros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues mira, os explico. Esto es alambre de aluminio. Podemos usarlo para martillearlo o para hacer un brazalete o un collar sin más. Solo tenemos que cortar y limar los bordes y luego meterle algún abalorio o un tope si quiere cada uno utilizar un tope. Así que este es alambre de aluminio. Fijaos que tiene 6 milímetros, ¿no? Os tienen que ayudar, pero de aquí se hacen unas pulseras muy, muy bonitas. Muy bonitas y no hay que hacerles absolutamente nada, como veis. También podemos aplastarlo, podemos probar a ver cómo queda y demás. Yo nunca la había tenido tan gordo, ¿eh? Yo esperaba un poco más finito. Yo soy gilipollas, bueno. De 4 hubiera estado muy bien, pero este es como los que usan en Senegal, en Tanzania, en esos sitios, esos collares que llevan así el círculo liso sin más, y me parece una buena idea porque es algo que se puede usar para el verano, para la playa, para cualquier sitio y no va a haber problema ninguno. ¿Qué más tenemos aquí? Voy a ir apartando las bolsitas. Aguja Big Eight. Ya sabéis lo que es una aguja Big Eight y pronto la vamos a utilizar. Es una aguja que cuando se oprime se abre
y nos sirve para ensartar rocallas. No las he encontrado curvas, ¿eh? Y la distancia, bueno, está bien, es una distancia mediana. Las hay más largas y más cortas, ya os enseñaré cómo funciona y demás. Aunque ya tenéis vídeo sobre estas agujas, yo quiero enseñar estas también y ya la probamos si son buenas o no. Y aquí vienen, a ver cuántas agujas vienen. 10 piezas. 10 piezas. Esto le llamamos aquí una aguja inglesa. ¿Veis que tiene una apertura? Yo no quiero abrir la bolsa. Pero bueno, tengo que verla. Tengo que verla un poquito, ¿no? Ya está. Venga, esta la tiramos. Así son estas agujas, ¿veis? Están abiertas por el centro. Bueno, pues son 10, está muy bien, eso no lo gasta nadie, ¿eh? 10 agujas no la gasta nadie, porque no, porque eso dura muchísimos años. Aquí tenemos un alicate. Es una herramienta que yo nunca he probado, este alicate, ¿eh? Es un alicate, un sacabocado, pero es para metal. Para metal, y vamos a probar a ver cómo va. Vamos a probar en las latas, en la hojalata, vamos a probar en varios sitios. La diferencia de este sacabocado con uno del cuero, fijaos, trae grasa, bueno, eso ahora se limpiará. De este sacabocado con uno del cuero es que este trae aquí un orificio. Luego no hay que usar una protección como en el cuero. En el cuero tenemos que proteger esta parte, ¿no? El yunque, para que no se dañe, pero con este no vamos a tener problema. Vemos que cala aquí un poquito, pues se puede girar para un lado y para el otro. Lo probaremos a ver cómo va. Me gusta el muelle que trae, ¿eh? Ya os digo que este tipo de muelle es cada vez menos habitual en los alicates y es muy bueno. Trae aquí un hueco, un orificio, y va embutido. Entonces, si el muelle tiene algún problema o se estropea, se puede sustituir sin pega alguna. Y ya lo vamos a dejar fuera de su estuche. ¿Qué más? Bueno, estos son ojos de gato que, como veis, hacen conjunto. Vamos, que es el mismo material que tenemos aquí, los pequeños cabujones y demás. Madre, lo que he visto, un ojo, qué chulo. Bueno, ya veremos qué hacemos con ellos, porque hay cosas aquí realmente muy, muy bonitas, ¿eh? Tan bonitas que es que da cosa de... Ya veo eso, que algunas son muy, muy pequeñas. Pero bueno, ya veremos para qué lo vamos utilizando. ¿Qué más tenemos? Ah, mira, mira, una marca nueva de alambre. Con lo que gusta el alambre. Fijaos que se parece un montón el color y todo al de la marca Benecreac. Yo diría que es prácticamente el mismo. Yo he elegido en esta ocasión, como no sabía la dureza, he elegido el de 0,8 milímetros de diámetro. Y es la marca Pandahal Elite, que ya sabéis que es una marca de la tienda Bibi Crack, de la tienda Kobi, que está en todas las tiendas de la cooperativa china. Esta la he comprado en la tienda Enepix. Y el alicate. El alicate que tanto gusta y que es muy barato. Ya os digo que los hay mejores, mucho mejores. Por ejemplo, el sistema de muelle y los mangos más blandos ya haría que el alicate fuera mejor. Pero la punta sí es muy buena y me gusta mucho. Es un alicate tipo japonés, como el que ya me habéis visto en otra ocasión. O sea que ya tengo dos. Y esto es lo que me ha llegado de la tienda Enebis. Estas agujas, el alambre muy gordo, ya veremos, alguien me tiene que ayudar con esto sin duda. Y estos abalorios, que son muchos de ellos, son pequeños cabujones. Y además me gustan montonazo, ¿eh? Fijaos que este corazón, tienen un tamaño ideal la mayoría. Hay algunos que son muy pequeñitos, pero son los menos, ¿eh? Y lo podéis usar para pegarlo en ropas y demás. Que yo sé que vosotros sí trabajáis mucho con el pegamento, ¿no? Yo en mi caso no tanto. Vienen bolas también que son dobles.
Total, que está muy bien, por el simple hecho de los cabujones, ya está muy bien. Y nada, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo, si os va a servir de utilidad, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.